Sergio y amigos televidentes, ya decíamos nosotros en los comentarios del segmento de finanzas y economía que estuvo directamente relacionado con lo que es este virus que ha estado afectando el mundo entero y que ya nosotros como dominicanos pues tenemos el primer afectado, es un turista italiano que se detectó que contiene este virus que es el coronavirus. Identificado este turista ya con tener este virus que ha estado afectando el mundo entero, pues eso crea mucho más incertidumbre. Es el virus de las grandes economías. Y yo diría... Porque en África no hay. Yo diría, exactamente, yo diría... En África no que hay. Que ha creado más pánico en nuestro país y esto se debe al uso excesivo y desmedido de las redes sociales. La cada mala vez, información. Cada vez que usted accede o abre, entra a su celular o cualquiera de los grupos, cualquiera de las redes, pues usted va a encontrar opinando sobre esta situación que está afectando el mundo entero y que de hecho pues ya aquí se ha descubierto, reiterar, el primer afectado de este virus. Pero yo quiero recomendarle, y a manera de orientación y de información, a todos nuestros televidentes que nos siguen en toda la región del Nordeste, el país y el mundo a través de la plataforma digital que es telenor.com.do, que no debemos dejarnos llevar de esas informaciones que no son correctas. No son correctas porque cuando no son emanadas de un organismo que tenga la autorización, que tenga que oficialmente esté llamado a dar esas informaciones, pues no son correctas. Por ejemplo, en el país tenemos nosotros el Ministerio de Salud Pública, claro, que se rige, se está rigiendo, valga la redundancia, por las informaciones y las orientaciones que da la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que son los organismos que han tomado bajo su responsabilidad los protocolos a llevar a cabo en esta situación que está afectando el mundo entero. No hay que crear pánico. Afortunadamente entiendo que aquí en nuestro país las autoridades están cumpliendo con el protocolo, con las normas y dándole el manejo. Ahora entiendo que lo que más falta hace es, y ya se está trabajando en eso, es el diseño de una campaña de orientación, de información, del manejo que debemos los ciudadanos pues darle para evitar y crear las condiciones preventivas para que tal vez podamos decir se tarde más tiempo, ¿verdad, Sergio? Ahorita en llegar y que se pueda vender productos por las redes haciendo... Sí, sí, porque para nadie es un secreto las condiciones que estamos nosotros como país tercermundista, como país subdesarrollado, que no tenemos las condiciones, por ejemplo, que tiene el caso de China, que es donde surgió esta situación, y decir que en un mes, tengo entendido, fueron capaces de construir un hospital para 10 días, aislar en 10 días. Pero entonces nosotros como país no tenemos tal vez los recursos para enfrentar de manera agresiva al momento de ser impactado, que de hecho ya lo somos con un turista, pero este turista está en cuarentena. De manera que ojalá quiera Dios y que la Virgen María pues, nos siga protegiendo con su manto protector y que pueda impedir, pueda evitar, claro está, asumiendo nosotros nuestro compromiso y tomando las medidas preventivas que pueda evitar que este virus se pueda propagar y afectar mucho más dominicanos. Mañana vamos a ver si contactamos con nuestra asesora Marika Pérez, correcto, que eso es correcto, para que nos venga a dar orientaciones claras sobre eso. En este espacio tenemos la oportunidad de compartir con Sergio Romero, que es médico, y también que ya con los conocimientos médicos que tiene, pues puede seguir también abundando un poquito más sobre las medidas, Sergio, claro, preventivas que debemos tomar nosotros, señores, para evitar el contagio. La mitad de las medidas que se están generando y que son las que oficiales, son las medidas, más del 50% de esas medidas se tienen que hacer a diario sin la enfermedad. O sea, sin la enfermedad como tal, deberían de hacerse. Ahora hay que tener un sentido más riguroso para la limpieza de las manos, no llevarse la mano a la cara, evitar las conglomeraciones. O sea, eso es lo más importante. Pero sí le digo que la letalidad de este virus está por debajo del dengue, está por debajo de la malaria,
está por debajo de la desnutrición, que está, ha matado más gente en este mes, en el mundo entero, que el coronavirus. Yo decía que nuestras autoridades están tomando, están dándole el manejo correcto hasta el momento, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que está diseñando exactamente estrategias de orientación y de información. Y no lo negaron, no lo negaron. Vemos también el Ministerio de Educación, que también está activando los protocolos para ponerlo en acción. Veía, por ejemplo, hoy que el ministro de Educación pues decía que en los colegios, escuelas públicas, ya haciendo un llamado de higienización de todas las áreas, de manera profunda con productos acordes para hacer este tipo de limpieza en los centros educativos, que son los lugares más vulnerables por la cantidad de personas que diariamente asisten. Miren, a él, las zonas rurales también, porque nosotros tenemos las zonas urbanas y uno va al baño y hay agua en algunos sitios donde nosotros nos desenvolvemos, hay agua en el baño y todo eso, pero en las zonas rurales se puede dejar un recipiente con agua y como dicen en el campo, una jícara de agua de jabón, como hacían antes, cuando iban a entrar a la casa, se lavaban las manos. ¿Una jícara de jabón? Una brisca. Sí, de jabón. ¿Eh? De jabón. De jabón de cuava. Se lava sus manos y hace su actividad. Y así entrando, se hace ese, en su casa. Y él también, al manipular cualquier tipo de alimento, tratar de no llevarse las manos a la cara. ¿Mm? Somos muy vulnerables. Somos muy propensos a hacer este reflejo que a veces no lo podemos evitar. Por eso que decimos, si está bien lavada la mano, el reflejo minimiza el riesgo. Así es. Pero, yo quiero, por favor, si me lo permite, felicitar y saludar a nuestra gente de la Universidad Católica Nordestana, UTNE, quien en el día de ayer pues llevaron a cabo un importante operativo médico en la comunidad de Naranjo Dulce, un operativo médico donde participaron estudiantes ya de término de medicina de una universidad de Miami, en coordinación con estudiantes también de aquí de la UNE, que están en ese mismo proceso ya de terminación de la carrera de medicina. Así que un importantísimo operativo médico en la comunidad de Naranjo Dulce se llevó a cabo en el día de ayer, organizado por la UTNE y su decanato de medicina, la Facultad de Medicina de la UTNE, que coordina y preside el colega de Sergio Romero, el doctor, nuestro amigo compadre, el doctor Brunel Santos. Así que felicidades para la UTNE por este tipo de actividad que sigue desarrollando. Y este operativo va a seguir en diversas comunidades de San Francisco de Macorís con este equipo de médicos ya de término, conjuntamente con los de término de aquí de la UTNE, se seguirá desarrollando en diversos sectores de la comunidad de San Francisco de Macorís. Bueno, listo. Bueno, Víctor, hay algo que debemos de comentar, porque yo veo que la prensa nacional solamente se ha quedado con varias notitas y el asunto del coronavirus. Y hay algo que tiene mucha importancia para el mundo y para la sociedad y para nosotros en este momento que estamos, en este momento electorero, donde pasó una crisis, no ha pasado, donde hubo una crisis de suspensión de unas elecciones en proceso, que eso nunca... Eso es un antes y un después en la historia vernácula política dominicana, donde ya los partidos políticos ya llegaron a su más alto nivel de descomposición, que ya llegaron a sellar con la suspensión de una elección. Luego de esto, de la crisis, vienen todo lo que todos conocemos, vienen las protestas, viene todo eso, y se le da la facultad, cuando empieza un proceso de investigativo sobre la causa que generaron el problema del 15 de agosto, de febrero, acusados, no acusados, inmediatamente en medio de un juicio, simplemente se llama la atención de que dejen la investigación. Oigan, esto no tiene precedente ni parangón. La gente se lo toma, porque aquí ya en la facultad de asombro, y ya eso no existe. La gente se tomó eso como un jarabito chévere, ni siquiera el quepotate, que sabía malísimo. ¿Te acuerdas de eso? Caupetate, que sabía como... Tú vendías de eso. Lo promocionaba. Que sabía rayo. Muy bueno. Señores, ¿tú sabes lo que en medio de una medida de coerción, es como que llamaran, dejen eso así y para atrás? Y se le otorga esa investigación
a nada más y nada menos que una de las organizaciones que ha intervenido en la República Dominicana desde el 1910 hasta el 65, para acá, todas las elecciones. Esos son los que tienen la ley, batuta y constitución para decidir si las elecciones son legales o no legales en este país. Cada 4 años la OEA viene aquí y son los que dirigen esto. ¿No era? ¿No es así? Se le otorga esa investigación a la OEA, ya que exitosamente ella declara fraude en el Bolivia para así salir corriendo el presidente boliviano Evo Morales. Resulta y viene al caso, señores, que una universidad donde han salido los más grandes cerebros del mundo, los más grandes inventores del mundo, llegó a ser por muchos años la universidad número uno del mundo, se llama MIT, que está en Massachusetts. Se le pide que hagan una investigación sobre lo que pasó en Bolivia. Y ustedes saben los resultados. Que no hubo tal fraude en Bolivia. Ahora, la OEA hace bendito. Y porque fue la OEA que declaró fraude colosal y la expulsión de Evo Morales, la salida de Evo Morales rápida de Bolivia. Oye, Víctor. Entonces, ahora, no solamente no fue una universidad francesa ni una universidad rusa que hizo la investigación, no. Señores, estamos hablando de la mejor universidad de los Estados Unidos y del mundo, donde han salido los mejores cerebros del mundo, los investigadores más grandes del mundo. Y dice en este informe, se lo voy a leer, que no me lo estoy inventando, dice, un estudio de especialista del MIT no encuentra evidencia estadística de fraude en las elecciones de Bolivia. Y yo le voy a dejar de tarea, pero ellos son los que están investigando el fraude o lo que pasó, o mejor dicho, no el fraude, no, como lo han nombrado todos los partidos políticos, ¿cómo se llama? Lo que pasó el 15. El sabotaje. El famoso sabotaje de las elecciones de febrero. Ahora yo tengo mis dudas, no sé ustedes, no sé los políticos dominicanos, no sé la prensa dominicana que no se hace eco de esto. Ahora yo tengo mis dudas de lo que diga la OEA, sobre todo cuando tenemos un país que acepta todo lo que venga y que diga los ojos verdes, la Organización Mundial de la OEA, a ver qué nos dice de ese reporte, de lo que va a decir de lo que pasó en febrero.